La pandemia ha reconstruido nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestra cadena productora de café en el Quindío afronta un nuevo desafío, el segundo capítulo del Plan Cosecha, Recolección Más Segura, con el cual se estima que alrededor de 10.000 trabajadores harán parte de un proceso de reactivación económica nunca antes visto en el departamento o el país. Aprovecharemos al máximo nuestros cafetales y su caficultura joven. Es por esto que la Gobernación del Quindío y el Comité de Cafeteros invitamos a que se nos unan y entre todos construyamos y hagamos parte de la reactivación económica del departamento.